Por favor, tu opinión con este video. ¿Qué opinas del video? ¿Le gustó la buena imagen? Sí. Por ejemplo, ¿cuál, qué imagen le gustaron? El del niño que lo estaba siguiendo el juicio. ¿Te gustó o no te gustó? Más o menos no va a ser, es súper fuerte. ¿Por qué más o menos? ¿Pero qué te provocó, Catalina? Correcto, excelente. Esa foto es súper impactante porque, como dijo Catalina acá, el buitre, como animalito que es, sigue su instinto, ese animal, está esperando que el niño muriera. ¿De qué se llamaría el niño? De hambre, ¿cierto? En África. ¿Saben cuántos niños mueren todos los días en África? 20.000 niños. En la mañana sacamos la cuenta con el octavo básico. Yo les mostré este video, igual. 30.000 niños equivale a 120 veces la población de Guadalajara, que son 500 personas aproximadamente. Imagínense. Y solamente la cantidad de niños que mueren todos los días es desnutrido. Porque lamentablemente el problema es que cuando el ser humano ya está desnutrido, que no sacan nada con darle un saco de pan, 10 litros de leche. Ya no, su organismo no le acepta la comida. Se va a morir igual, está condenado a morir, como pasó con el niño de la escuela. Es just explicar tu opinión con el video. ¿El video? Algunas partes me gustaron y otras no, por las imágenes que son impactantes. Y... por ejemplo, ¿qué imágenes te gustan? Los animales. Los animales. ¿Ya? ¿La primera parte del video? ¿Cierto? ¿Comienzo? Bueno, no me gustaron esa parte de... todos los animales, los pájaros cubiertos de petróleo y cosas así. Y la basura en los ríos y la tierra. ¿Entiendo las palabras abajo? ¿Entiendo? Okay. Excelente, muy bien. ¿Catalina? Hola. Catalina, ¿tienes tu opinión con el video? ¿Su opinión? ¿Qué te parece el video? Malo, ¿no te gustó mucho? No. ¿Por qué? Porque había animales afectados. ¿Animales que estaban afectados? ¿Ya? Por ejemplo, ¿por qué estaban afectados? Entiendo, este es realidad, este existe afuera aquí. Este es un video de realidad. Personas malas que destruyen bastante. ¿Cierto? ¿Qué crees tú que está afectando a los animales? ¿Los mismos animales? No. ¿Quién? Las personas. Las personas, muy bien, ¿cierto? Porque en varias escenas, por ejemplo, habían pajaritos tapados por aves, petróleo, ¿cierto? Y había personas que estaban matando animales. Había personas que estaban matando animales, ¿cierto? Por ejemplo, focas en el Polo Norte. No, no me gustan las focas como... la piel de las focas como... protección por el calor. Y usan la grasa también. ¿No? Usan la grasa también, sí. Pero el problema es que se hace muchas veces que es indiscriminada. Víctor. Yo creo que las personas deberían tomar responsabilidad de lo que están haciendo porque ahí salían de animales muertos, tapados de petróleo, o si no la gente que lo está matando igual los animales. Ok, me digo de videos porque hay mucha gente hecho santi en dinero. Ok. ¿Tu opinión con el video? Just explicar más, por favor. Me pareció muy malo porque la gente no toma conciencia de lo que está haciendo. Está contaminando el río, el agua. Mm-hmm. E incluso está matando a sí mismo. Okay. ¿Cuántos años tiene? 12. Ok, bien. ¿Marcelo? Me pareció muy impactante y mal lo que está haciendo la gente. Está masacrando ballenas, contaminando los ríos, lagos, está deforestando los bosques, está maltratando a los humanos de la tierra. Okay. Muy bien, muy bien. Bueno, bien. Okay.